Okay, guys, welcome to another edition of Lextik. I am so excited. I just got the package from Japan, and it is so precious. You know, I'm just so happy that all the bills have been going out good, that this is just another huge ass plus. So what we got here is our first ever Sea West rear lip. You know, I don't know how rare you think that is, but this shit is pretty fucking rare. I'm even in my boxers, yo. And I took this package from our posting office guy. He said he was, you know, kind of worried because this was broken, but it was no problem because I already had spoken to the seller, which was Ed, I love you, man. You don't know how happy this makes me. The front lip was just an add-on. He had broken it. He didn't want to make any use of it anymore. I have the copy made already with our guys from Dominican Republic. So, huge shout out to Joel Antigua. Gente, este es un unboxing de un rear lip que no hay en Puerto Rico. A ver, simplemente no lo hay. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo fui el primero en traer a Puerto Rico el front bumper, ¿verdad? El front lip de Sea West, que lo tenía mi carro azul, cuando todavía no era carbón completo. Entonces, ¿qué pasa? Este rear lip no existe aquí. Nadie realmente se ha tomado la molestia de indagar, de buscar. Lo que han hecho es, pues, gracias a nuestro marketing y nuestra gran ayuda con Joel Antigua allá en RD, ha sido, mira, los scanners. ¿Ustedes ven esos scanners ahí? Eso ha sido lo que hemos traído para la mayoría de los carros. Ey, a la gente le gusta, se ven bien, se ven súper finos. Hasta se los puse al TCX. Pero, a mí en lo específico, ¿verdad? Me encanta tener los raros. Y original también. Entonces, nada. Nuestro amigo Ed, de allá de Japón. Él es un veterano que salió, ¿verdad?, de su contrato. Y decidió quedarse por allá. Me dijo, mira, mano, me encantó la cultura. Aquí todo es súper chévere, la gente brega cabrón, el público es otra cosa. Y me dijo, mano, yo me voy a quedar por acá, y así lo hizo. Entonces, este front lip no era ni parte del negocio. Él estaba buscando una tubería para su carro, ya que curiosamente allá en Japón no encontraba. Entonces yo le dije, mira, yo tenía este carro, y pues me chocaron, lamentablemente pérdida total. Yo le tuve que poner las cosas de fábrica. Ahora mismo yo tengo esto tirado en el patio. Y él me dice, coño, chico, si tú me envías eso, me dices cuánto es y bregamos. Y yo le digo, bueno, yo vi hace poco que tú habías puesto una pieza en venta. Y le comento de este rear lip. Y él me dice, chico, sí, pues mira, fue que una vieja cabrona me chocó en el supermercado. Y yo, pues por no hacer mucho revolú, yo le dije que estaba bien, que no se preocupara, que pues siguiera su camino, que yo estaba bien. Y si ella estaba bien, pues no me molestaba. Y mano, uno reconoce personas buenas y uno trata de ayudar de la misma manera. So, yo le dije, mira, yo tengo esa tubería ahí y no estoy haciendo nada con ella. Y coño, mano, yo entiendo que tú eres una buena persona, eres militar, so, mano, está cabrón estar sin su familia tanto tiempo. Y él me dijo, bueno, yo le digo, yo tengo la tubería y que tú crees si hacemos un pelo a pelo. Yo nunca en mis años de hacer negocios de carros, desde Mazda hasta Lexus, nunca me voy al pelo. Yo pues, o estoy por encima o estoy por debajo, o yo pago o me pagan a mí. Pero hacer un cambio al pelo, nunca. Él me dijo, tú sabes qué, flaco, pues dale, vamos a hacer el cambio. O nos dividimos el shipping de ambas partes porque estamos lejos con cojones. O yo pago todo, diciendo él que va a pagar todo el shipping. Mi hermano, antier, que verdad que tenemos la oportunidad de regresar un poco a la normalidad. Que la gobernadora dice que podemos salir a verificar cosas, ¿verdad? De carro o en el banco y en el correo. Pues me tiro allá a enviarle lo que es la primera mitad del downpipe. Y entonces le envío el recibo y le digo, mira, chico, por fin pude salir, te envié estas dos piezas adelante, falta el midpipe, que es lo más grande.
Y yo le dije, tranquilo, que tan pronto tengo una oportunidad, te lo voy a enviar. Y nada, él me envía el tracking number de las cosas. Y curiosamente, mano, yo he tenido la mente tan ocupada que ni me paré a chequear. Y mira, hoy que llega. Es algo bien curioso. A ver, dicen que en los momentos de necesidad es que se miden a las personas, los que están pendientes a ti, los que te ayudan, los que te dicen, mira, te hace falta algo, estás bien, tu familia está bien, los viejos, etcétera. Y eso vale un montón. Y ustedes ven todo el bubble wrap que este hombre usó. A ver, esto cuesta dinero. Y voilà. Aquí pueden ver. Es el primer Rear Lip Seawest de ISF en Puerto Rico. Mira qué cosa linda. Bella, bella, bella. Obviamente, el que no ha visto el kit antes no va a saber a qué me refiero. Pero yo les voy a poner unos links abajo en la descripción para que puedan hacer referencia a lo que es mi foto, ¿verdad? Viejita. De cuando tenía el Lexus ISF azul. Con el front lip y los sides y west. Por eso. Por ahí, estoy terminando de trabajar. Ustedes saben qué es lo más que vale aquí. Es que mira lo que dice. ¡Ja! Sea West, bitches. That is the watermark that we were looking for. We didn't even know it. O sea, estábamos buscando cobre y encontramos oro. So Ed, thank you so much, man. You did a great fucking job wrapping this shit up. It came out beautifully. So yeah, we're gonna keep you posted on this shit. We're gonna send you out the remaining parts of the exhaust. Thank you so much. This is Gio from Lextique. I'm out. Peace.